garantizar la búsqueda de empleo, la protección social y la formación. Hay que incorporar la perspectiva de género y los colectivos más vulnerables por la crisis, para que esos 50.000 asturianos que no reciben ninguna prestación tengan la garantía de un ingreso en sus hogares. Y porque hay que identificar a los colectivos más vulnerables y darles prioridad en los objetivos de formación y empleo. Lo primero, las personas. Con IM, ganas tuyas. Lo primero, las personas.